Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión voy a presentarles cómo yo resuelvo el cubo con menos movimientos para la competencia eh, diagonal sorteo que están organizando mis amigos de Nación rubik's junto con este Didier Ciro Orozco. Eh, bueno, ellos están organizando una competencia, se puede decir, donde tienes que resolver eh, un scramble que nos dejaron, que se los pondré despuesito en pantalla. Con la menor cantidad de movimientos posibles. Como un Fewest Mobs, creo que se dice. Mobs, eh, este Lo voy a hacer igual. Eh, yo les voy a presentar las opciones que tuve antes de, de subir mi video como tal. Que es este. Pero eh, me dijeron, como son amigos míos, me dijeron que eh, hiciera todo un video del proceso para llegar a esta solución que, que yo encontré. Que tal vez no gane pero bueno ya cuando vean este video eh, tendrán los resultados también quiero decirles que abajo en la descripción van a ver eh, para que puedan este eh, darle like a la página de nación rubix y pues es el icono que tendrán aquí so, pues, seguramente yo lo pongo aquí entonces sin más bueno voy a presentarles eh, mi primer este posible solución primero les voy a mostrar cómo llegué a mi primera solución que fue esta eh, les contaré un poco la historia Primero, lo, lo que hice, como fue mi primer este, eh, eh, movimiento, algoritmos que, que hice Lo primero que fue, pensé es hacer una cara Y yo agarrando el cubo desde aquí, hacía esto para hacer una cara O sea, hacía uno, dos movimientos Y con otros dos de la capa B Así, ya insertaba esta Y al bajar, yo ya tenía una cara hecha con un OLL Entonces esta cara se me hacía muy buena ¿Cuál es el problema? El problema es que no hacía tampoco. Tenía un OLL, pero no tenía un PLL Skip. El problema es que este movimiento es muy largo, o sea, el que yo aplico, que es una permutación tipo T, tiene muchos movimientos. Entonces, eh, lo que hice fue buscar un algoritmo, ya sea de L, de SLLL o lo que sea, de, no sé, no me acuerdo dónde lo encontré, que fue que pudiera intercambiar estas dos, tomándolo desde aquí y que se resolviera. O sea... Fue algo muy, muy, este, muy, de mucha búsqueda, por eso fue un poco complicado llegar a esta solución. Y pues era la que más me, me pone contento. Y llegué a esta solución. Miren, yo tomando el cubo, como lo tomé hace rato, desde aquí, desde esta cara, yo hacía lo mismo que antes. Insertaba, ah, otra cosa, por ejemplo, no, no bajaba y luego insertaba esta, sino insertaba esta antes de bajar para que ocupara menos, menos movimientos. Pero antes de hacer esto, antes de formar la cara, yo hacía esto, hacía una R, una R' para que ejecutara el algoritmo que yo encontré, que era así, y ya se resolvía, era con menos movimientos que una T, y se resolvía, no tenía que hacer doble, porque, por ejemplo, si yo lo tenía así como me lo dejaba, me lo dejaba este, perdón. Eh, yo tenía que hacer eh, una doble O sea, hacer esto Hacer un movimiento doble Para que ya estuviera a mi lado Y ejecutar el algoritmo Pero este algoritmo Para empezar es muy largo De movimientos Y tenía que hacer un, un doble giro Entonces no era para nada eficiente Entonces fue cuando llegué a esta solución Que miren Se la, la dejaré aquí arriba Y la volveremos a hacer Ya después de tanto eh, practicar Lo super escramblear sin, sin el scramble Ya en la última les enseñaré bien todo Miren por ejemplo, aquí está el, lo que yo inventé, ¿no? O lo que yo creé. Eh, se los dejaré en pantalla mientras lo hago. Que era L' U B2, o sea, lo mismo que antes. R' D2 R U R' D2 R' R. Y así resolví la, la primera vez con la menor cantidad de movimientos que yo pude. Que fueron 15 para mí, eso es bastante bueno, así que... Yo ya estaba medio conforme con eso, pero pasemos a la siguiente sol posible solución que tenía. Y para la segunda solución que encontré, igual fue de 15 movimientos y fue la siguiente. Eh, aquí la escribí doble vez porque luego no le entiendo mi letra y pues para no equivocarme. El caso es que lo que hice fue, ya estaba un poco la verdad desesperado de no encontrar una solución de menos de 15 movimientos y lo que encontré fue una igual, pero bueno. Es una diferente, se las quiero mostrar. El caso es que yo este, estaba tratando de buscar igual una cara distinta a la blanca que me hiciera un OLL skip, al menos, y, y que tenga la cara de abajo armada o no armada, porque en realidad yo, yo hago ortega, entonces estaba acostumbrado a hacer movimientos para ordenar las dos caras. Entonces, eso me ayudó un poco a entender que no siempre necesitas que esté armada. El caso es que yo agarrando el cubo de esta manera formaba primero la cara que era hacer esto o sea juntaba estas luego juntaba estas no espera era juntar estas perdón así como lo están viendo y los bajaba no entonces aquí yo ya tenía una cara hecha pero no estaba bien como lo están viendo no no era una cara muy bien formada pero las dos que estaban bien las tengo de mi lado entonces Podía ser un patrón, un patrón, un algoritmo de, de este de Ortega que yo ya me sé. Y que tampoco es muy largo. Entonces, cuando me di cuenta de esto, también tenía OLL skip. Como están viendo. Entonces, para mí dije, ok, ya tengo bastante avance. Aunque era una cara un poco larga, porque la verdad tiene seis movimientos. Como lo están viendo aquí. L, U2, B', U', B'. Esa es una cara bastante larga. Bueno, después. Eh, yo este junté el, el algoritmo el algoritmo va de aquí a aquí si no me equivoco este es el algoritmo de Ortega entonces haciendo la suma eran eh, 14 movimientos más la última u prima porque no encontré una opción de quitarme la última u prima pero miren la aplicamos que era es así o sea este es el algoritmo de Ortega y ya nada más haciendo la u prima para que se terminara de formar como lo están viendo entonces se me hizo una solución bastante buena porque es bastante común, digamos. Si sabes armar Ortega, te puede tocar. Solamente es saber hacer la cara bien. Porque si tú insertas mal una esquina, eh, no te va a salir. Así que esa fue la, la eh, opción que yo encontré. Sí, las vuelvo a hacer si quieren. Miren, yo hacía L, U2, y luego juntaba para juntar estas. Y luego ya con el U2, las eh, ponía en posición para juntar estas, que era bajando esta. Y bajando esta, y ya me salía el OLL Skip Y después ya hacía el Ortega El movimiento de Ortega, perdón Y con la U prima ya terminaba Y este era un total de 15 movimientos también Como lo están viendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Entonces, para el día de hoy Yo ya tenía dos eh, algoritmos con 15 movimientos Así que, pues bueno Pasemos al siguiente y al verdadero. Voy a pasar al último... Eh, la última solución, la que voy a presentar. Quiero mostrarles cómo hice varias anotaciones de todo lo que llevaba, de posibles algoritmos. Y miren. O sea, esto fue algo que sí le dediqué tiempo, la verdad, y estaba muy contento. De hecho, la solución ya buena que les voy a mostrar el día de hoy, eh, la hice hoy. Así que... Bueno, pues espero que les guste, pero antes les quiero dejar una solución más. Una posible solución que me gustaba mucho por todo lo que podía hacer, pero eran 17 movimientos. La verdad no me acuerdo cómo se hace, porque ni, esa, ni siquiera la noté, ya que eran muchos, pero era una posible solución y yo creo que alguien la va a hacer en, en, el, en el torneo, bueno, en, el, en la competencia, que es hacer esto para que la cara verde te salga resuelta con pocos movimientos. Y después tener que hacer el, el CLL. Con un CLL aquí ya lo tendrías. El problema es que este CLL es muy largo y aparte te quedaba con una U doble para terminar el cubo. Entonces, esa solución no, no se me hizo nada buena. Obviamente no la, no la ocupé. Pero ni siquiera me acuerdo del CLL porque no, no uso ese, ese método. Pero aún así era. Es una posible solución que yo creo que alguien la va a tener en el, En la competencia. Así que bueno. Sin más, este, voy a mostrarles ya este, mi. Resolución. Bien, este es mi sol oficial. El scramble se lo dejaría aquí arriba y es R' de 2 L e D F2 L e B D R U F L 2 U 2 L 2 U' R' de 2 F' de 2 R. Bien, esto es el Scramble que, oficial. Y bueno, mi resolución empieza en la cara eh, naranja, blanco, blanco, verde. Y es así, que también se los dejaré aquí arriba y eh, les muestro primero todas las caras de que el Scramble está bien. Ya vean, todas están bien. El scramble, eh, aquí se los dejaré también en la imagen para que no haya ningún problema. Y bueno, empezando por el cubo así, el scramble, eh, digo el scramble, eh, la resolución que yo encontré fue así: D' B U R2 U' R U R' U' R U U2. Y como ven, todo el cubo está armado. Esta solución es de 13 movimientos. Como están viendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 movimientos. Bien, espero que, que podamos ganar. Y bueno, pasemos a lo demás. Para concluir esto, les explicaré que hice rápidamente para este sol. No es nada intuitivo. La verdad es que fue algo bastante extraño. Y miren, primero hacía una D prima aquí para hacer una B y juntaba estos dos. Después hacía una U y un R2. Después hice una U prima, un R y entraba este. Es la cara muy tardada, pero bueno, ya van a saber por qué. Luego una U R' y U' para insertar la que faltaba Y una R' y tenía full skip O LL skip, PLL skip, 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 solamente un U2 Y se resolvía La cara como ven tardaba mucho Que es 3, 6, 7, 9, 9 movimientos Más o menos sí 9, no 10 movimientos Y pues es nada intuitivo La verdad la cara es muy tardada pero me salió un full skip y por eso hice menos movimientos. Sin más, espero que les haya gustado. Ya saben, las redes sociales de Nación Rubiks y, y de, de mí este, van a estar aquí abajo, como ya saben. También les dejaré el canal de Didier, que también lo encontrarán en la descripción, porque es un crack. Vayan, suscríbanse, es una máquina. Y de las redes de Ismael, un amigo muy bueno de también este, Nación Rubiks. Y bueno, sin más, este, gracias por la por el apoyo, por la participación que, que me dejaron tener en este y espero que el video les haya gustado. Y si ustedes también compitieron, díganme cuántos movimientos hicieron y bueno, sin más este los veo en otro video. Adiós.